Yo le pintaríamos tres más, ¿viste? Creo que con tres más podríamos andar, pero tengo dos partidos muy duros, ¿no? Así que, pero bueno, lo importante era, sumar estos tres, porque estábamos en la racha de dos mejores. ¿Fue un paso fundamental este? También el campeonato tenemos que decir, pero sí, probablemente que todo bien. Qué buenos jugadores, Danía, Castellani que era 10 y lo transformaste en un volante. Qué bien que juega el fútbol este equipo. Tratamos de jugar, tuvimos una segunda rueda bastante pareja, pero no ligamos nada, partidos que lo podíamos haber ganado, nos faltó definición y bueno, y lo mezclamos. Venimos arrastrando una campaña de 39 puntos que es la que hoy nos tira un poco para atrás. Partido de golazo. Sí, sobre todo los dos primeros, ¿no? Con dos golazos y el de Nanía, el de Altamirano, el de Pereira. No, el de Negro fue una cosa. La verdad que yo estaba justo en dirección y veía que entraba al ángulo, se tiró bien todo el line, pero la verdad un golazo. Van con Aldo Civi y después terminan con Talleres, ¿no? Diríamos dos partidos especiales, pero me parece que ya Talleres descendido es un paso importante para ustedes. Sí, porque bueno, probablemente los partidos no sabemos qué puede pasar, pero ya una cosa que ha descendido y otra que todavía tiene chance, ¿no? Carlos, ¿te quedás en Ferro? Va a depender de cómo, pero sí, hay posibilidades, sí, pero lo que pasa es que estamos muy metidos en esto, en zafar de la situación de la promoción, y viste, no tenés resuelto eso, no podés avanzar en otro aspecto. Pero te preguntaba esto teniendo en cuenta lo que anda buscando Unión, ¿no? Vos sabés que sos uno de los hombres que siempre están ahí latente con la posibilidad de volver a Santa Fe. No voy a decir nada de eso, uno siempre sabe, ustedes lo saben, que siempre, sobre todo cuando las cosas no están bien, siempre está la posibilidad, pero bueno, yo estoy cumpliendo un proyecto, acá nos queda, lo fijamos en su momento, poder llegar a los 3 años, así que vemos, hay que ir despacio, primero ya te voy a repetir, nosotros tenemos que zafar de la promoción.